Hay graves incendios forestales que se registran también en el Valle del Cauca debido a las altas temperaturas. Un páramo es el más afectado por las llamas. Las cámaras de visión nocturna de un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana evidencia la magnitud del incendio forestal que se presenta en el páramo de Las Hermosas, en el centro del Valle del Cauca. En donde hay unidades de Tuluá, una brigada de Santa Lucía, al igual que Buga, se encuentran en el lugar. A pesar que durante la mañana de hoy se registraron lluvias en sectores del sur y del occidente de la ciudad, las altas temperaturas van a continuar, según lo anunciado por la Autoridad Ambiental del Valle del Cauca. El resto de febrero pues es un mes bastante seco y digamos hasta mediados de marzo que estas condiciones van a predominar, sobre todo condiciones secas en todo el departamento, ¿no? En Cali se han presentado del 1 de enero al 8 de febrero de este año 40 incendios forestales. Con la ola de calor se teme que la cifra aumente. En esta última semana ha aumentado considerablemente el número de incendios, igualmente el número de áreas afectadas. Buscar cualquier sombrita, pero es difícil porque la luna se pone arriba y ni los árboles ya quieren prestar sombrita. En los municipios del Valle del Cauca se activaron los planes de contingencia para atender posibles emergencias.